Las autoridades del departamento de Arauca lograron la captura de dos presuntos integrantes de las disidencias de la FARC en esta región del país. Entre ellos se encuentra alias Julio Cueto, cabecilla de las milicias urbanas. En desarrollo de una operación conjunta, coordinada e interagencial entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en los municipios de Arauca y Fortul, se logró la captura de tres presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima Martín Villa, entre ellos el sujeto conocido como Julio Cueto, sindicado de ser el cabecilla de milicias urbanas de La Pesquera, quien recibía órdenes directas de alias Farley. Este último era requerido por la Fiscalía Primera Especializada de Arauca por los delitos de concierto para delinquir agravado, exacciones o contribuciones arbitrarias y homicidio agravado. Según la información entregada por las autoridades del departamento de Arauca, alias Julio Cueto era el encargado de recoger los recursos de las extorsiones. Alias Julio Cueto era el responsable de sabotear las operaciones de seguridad integral fluvial sobre el río Internacional Arauca, de atacar a las unidades de Ejército Nacional encargadas de custodia de la infraestructura crítica del Estado, así como captar recursos ilegales a través de cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores de la región. Este sujeto era el encargado de realizar la inteligencia delictiva y la consecución de material explosivo. Asimismo, sería el responsable de los hechos ocurridos el pasado 7 de octubre de 2019, donde resultó muerto un miembro del Ejército Nacional. La Armada Nacional dijo que con la captura de alias Julio Cueto es un duro golpe a las disidencias de la FARC en esta región del país. Es importante mencionar que con este golpe contundente logramos afectar a esta estructura criminal, lo que constituye una pérdida de influencia en las organizaciones sociales y población civil, mejoramiento de la percepción de seguridad ciudadana y garantizando la convivencia de los araucanos. En desarrollo de esta operación se incautó la suma de 6.200.000 pesos en efectivo, que junto al capturado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes. Este resultado hace parte de un trabajo investigativo de aproximadamente 2 años dentro de la matriz operacional para la reducción del delito, donde también se logra la captura de alias Pichi y Tiro Loco. Las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, a través de sus unidades tácticas, continuarán desarrollando operaciones ofensivas que permitan desarticular de las estructuras delincuenciales en aras de velar por la seguridad y tranquilidad de los habitantes en el oriente colombiano. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca para su respectiva judicialización.